para plantear propuestas de políticas públicas, algo así como tomar el pulso al país sobre temas de trascendencia nacional y considerar opciones de respuesta desde la ingeniería. Me permito sugerirles que sus teléfonos celulares los coloquen en modo silencioso para evitar interrupción durante las exposiciones. Por otro lado, sus fotos y recuerdos se los pueden ustedes compartir en el hashtag quinquenalSIP, de manera de poder disponer de sus ideas, sus sugerencias y sus buenas impresiones. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del ingeniero Luis Fernando Moreno Figueroa, quien es nuestro vicedecano del Consejo Departamental de Lima. Ingeniero Figueroa, por favor. Estimados colegas, asistentes presenciales y no presenciales, se está transmitiendo en vivo a algunas instituciones y algunos consejos departamentales de diferentes de Lima para que este magno evento tenga pues la difusión y la cobertura necesaria. Estamos iniciando este importante evento que ha significado su organización un gran reto. Nos acercamos al bicentenario y más allá de que conmemorar 200 años de vida independiente sea algo relativo, porque realmente la nacionalidad se ha ido conformando desde nuestros antepasados, ¿no? Las poblaciones originarias, los incas, etcétera. De todas maneras, estas fechas son importantes, son hitos importantes en los cuales se intenta dar un nuevo rumbo al país. En medio de toda esta problemática que hemos estado viviendo fundamentalmente de orden mediático en los últimos años, ¿no?, el Consejo Departamental de Lima propuso a nivel de la máxima organización del Colegio de Ingenieros, la máxima instancia, que es el Congreso de Consejos Departamentales. Debemos pues recordar o tener presente algunos que tal vez no están tan interiorizados con los aspectos de cómo está organizado el colegio. El colegio es bastante conocido, pero sus detalles internos de repente tal vez no. Tenemos una organización nacional, tenemos un consejo nacional y en cada región tenemos un consejo departamental. Hay algunas regiones donde hay dos consejos por razones de distancia, hay 28 consejos departamentales en total, y la máxima autoridad es una gran asamblea, una reunión de delegados de todo el país, y esta se realiza ordinariamente dos veces al año, ¿no? Extraordinariamente para ver algunos temas, y está previsto en el estatuto, estaba en el anterior y en el actual, realizar una reunión extraordinaria con el único propósito de revisar la problemática nacional y sobre todo en aquellos aspectos donde la ingeniería tiene mucho que ver, para formular propuestas orientadoras de la marcha institucional y también con propuestas que puedan ser alcanzadas a las instancias de quienes tienen las decisiones sobre lo que se debe hacer en el país. Somos un país con muchos problemas, no podemos cerrar los ojos, somos conscientes de ello. País con tal vez a veces nos parece con demasiados problemas, pero también somos un país contradictorio con muchos recursos, o sea, muchos problemas y muchos recursos. Entonces, las posibilidades de dar un salto hacia adelante positivo, buscando el progreso para todo el país, están dadas.
El país necesita muchas transformaciones físicas y estas transformaciones físicas tienen pues que ver mucho con el quehacer de la ingeniería. La ingeniería nacional tiene una gran trayectoria en el país, ¿no? Justo hace 200 años, ingeniería nacional no significa solamente ingeniería desarrollada por peruanos. Hace 200 años nació el ingeniero Ernesto Malinowski, quien luego desarrolló una fructífera labor en el Perú. Fue quien llevó a cabo este gran proyecto del ferrocarril que une Lima con el centro del país, pasando por alturas muy difíciles de igualar a nivel mundial, obras gigantescas, muy difíciles y que se llevaron a cabo. Y obras que se han podido hacer. El país tiene muchos recursos, muchas posibilidades, y la ingeniería tiene mucho que proponer. Y en este magno evento donde se van a tocar muchos puntos, estamos confiados que se van a formular y concordar propuestas muy importantes para el país. Le damos esta bienvenida inicial. Cabe también precisar que en simultáneo, no solamente fuera de este importante local, como decía, en forma no presencial se está transmitiendo la señal, sino también aquí mismo, en paralelo, se están realizando exposiciones de trabajos técnicos en las salas que están atrás. Importantísimas presentaciones. La dinámica de lo que se va a realizar en este auditorio Mario Samamé es en torno a bloques temáticos, la presentación de colegas distinguidos, todos ingenieros, y esperamos pues llegar a buenas conclusiones. Tengan pues la bienvenida y damos inicio formal a las actividades. A las 6 tenemos la ceremonia formal de inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Moreno. A continuación, cedo la palabra a la ingeniera Nancy Parrocea Aguilar, quien es presidenta de la Comisión de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones del Colegio de Ingenieros del Perú. Ella nos va a dar algunas indicaciones respecto a la gestión del trabajo que vamos a realizar. Ingeniera Parrocea, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias. En esos momentos, como lo demanda la normativa o directivas de defensa civil, vamos a dar las pautas breves para que nosotros podamos evacuar las instalaciones en caso de un posible sismo u otro evento que se pueda ocasionar dentro del colegio. Empezamos comunicándoles que este es el ala principal y tenemos las exposiciones en las aulas del segundo y tercer piso también, en las cuales vamos a requerir evacuaciones a través de las escaleras por parte de los primer y segundo piso, que van a evacuar por la parte exterior de esta instalación principal, a los que se les sugiere no tomar los ascensores en caso de una emergencia. Ellos mismos saldrán por el lado derecho izquierdo mío y se dirigirán hacia las rutas de salida. Ustedes que están en la parte central se dirigirán por la parte principal del ingreso, y si en algún momento encontráramos a una persona con discapacidad que se va durante el evento y que en estos momentos posiblemente no encontremos, vamos a ayudarlos a evacuar a través de la rampa que tenemos aquí hacia el lado izquierdo, que es otro acceso de salida en las cuales podríamos salir. En cada uno de los pisos contamos con planos en los cuales nos muestran las rutas de evacuación. De tener algún inconveniente, pueden ustedes acceder a esos puntos. Le doy las gracias por su atención y estaremos siempre invitándolos a seguir con las normas de seguridad. Muy buenos días. Muchas gracias, señora Barnechea.